El nombre de Sichuan Paná casi nunca deja de deslumbrar a la mayoría de la gente en China debido a su irresistible encanto. Un lugar con añejas tradiciones y al mismo tiempo con nueva vitalidad, despertando nuestra imaginación con su cultura exótica, sus increíbles panoramas y su misterioso folclore. La prefectura autónoma de Sichuan Paná está ubicada en el extremo sur de la provincia de Yunnan, fronteriza con Birmania en el suroeste y con Laos en el sureste, sobre una superficie aproximada de 20.000 kilómetros cuadrados, con la mayor parte de su territorio formado por colinas y montañas. Casi todas las corrientes de agua en la región son afluentes del río Lanzhang o del río Mekong, que divide a Sichuan Paná equitativamente de norte a sur. Igual que la mayoría de sus vecinos del sudeste asiático, Sichuan Paná tiene un clima subtropical monzónico. Este clima cálido y húmedo es ideal para nutrir plantas y flora tropicales maravillosas y es hábitat de muchas especies raras de animales silvestres. En realidad, Sichuan Paná es la única reserva natural tropical y lluviosa en China. Comprende 5 reservas pequeñas, con un área total aproximada de 2.000 kilómetros cuadrados. Durante algún tiempo, la fama de la región como paraíso natural era tan conocida como la de la Amazonas. Lo que más atrae a los visitantes a este lugar, además del ambiente tropical, es su colorida cultura, ya que en esta región habitan más de 10 diferentes grupos étnicos minoritarios. El nombre de Sichuan Paná proviene del idioma Tai y significa 12.000 parcelas de campos de arroz. El pueblo Tai es el grupo étnico dominante en Sichuan Paná y también uno de los primeros grupos étnicos que vino a establecerse en la zona. Normalmente la gente Tai vive en las llanuras o en los valles cercanos a ríos, donde la tierra es más fértil, la irrigación es conveniente y el clima es también más cálido. El agua es un recurso crítico para la vida de la gente Tai. Una de las cosas que más destacada en la gente Tai es su entusiasmo por las cosas hermosas. Las muchachas Tai siempre están vestidas como lindas flores, mostrando sus sorprendentes líneas en tradicionales trajes Tai. La religión principal de la etnia Tai es el budismo. Existen muchos templos alrededor del campo y es muy común verlos llenos de gente, cantando sus escrituras y celebrando los días festivos religiosos como el Festival del Agua. El desfile es una de las partes más importantes del Festival de Salpicar con Agua.
se celebra en la ciudad de Jinghou y refleja la importancia de la cultura Tai. Y muchas mujeres y hermosas jóvenes Tai caminan por las calles en las carrozas detrás de nosotros. Aunque hoy es un día un poco lluvioso, la gente de todas maneras está muy emocionada y lista para lanzar agua. Ahora, si usted no es un aficionado en mojarse, ver el desfile es una opción. Llegué justo a tiempo para ver las hermosas jóvenes en las carrozas. Jóvenes y ancianas participan en el festival para mostrar su astucia o simplemente para enviar buenos deseos y un próspero año nuevo. Gente local, visitantes extranjeros de todo el mundo se unen en este festival para formar parte de la celebración. ¡Qué coloridas danzas tradicionales Tai! Instrumentos y vestuario. El vestuario tradicional Tai es generalmente confeccionada de tela cosida a mano y con hermosos diseños con muchos detalles. El típico vestuario de las mujeres Tai es ajustado para complementar su figura, las cuales atan su cabello y son reconocidas por su sutil belleza. Todos vestidos con brillantes coloridos, la gente Tai es definitivamente el énfasis del festival. Yunnan cuenta con la mayor diversidad de minorías étnicas que en cualquier otra provincia en China. Asimismo, la selva en Yunnan cuenta con la mayor biodiversidad de especies de flora y fauna que crece en campos diferentes. Igual que la vegetación, usted también puede encontrar todo tipo de animales. Ven estos monitos lindos. Además de ser hábiles en subir árboles, también son unos nadadores olímpicos. Capas y capas de vegetación, agua corriendo y aire puro hacen de este lugar un paraíso. También es el hogar del pavo real, un ave. Los Tai lo ven como símbolo de belleza, bondad y fortuna. Los pavos reales demuestran prominentemente en sus plumas unos diseños bordados, bailes con colores y canciones. Renombrada como enorme zoológico natural, la selva tropical de Xishuangbanna es el hábitat para muchas especies raras de animales. Y el más famoso es el elefante salvaje. Yexiangu, o Valle del Elefante Salvaje, según se sabe, es el único lugar para maravillarse con estos gigantes animales en Xishuangbanna. Definitivamente, esto es visto como una fuente de dinosaurios, el Parque Jurásico. Quizás usted pueda encontrar aquí algunos elefantes. Para la mayoría de los chinos, todas las historias de elefantes que aprendimos eran de Xishuangbanna, y es por eso que esperamos con mucha ilusión ver algunos elefantes reales aquí en Xishuangbanna.
El valle está 45 kilómetros al norte de la ciudad de Jinhong sobre una superficie aproximada de 369 hectáreas en el municipio de Muyang y está cubierto por un denso bosque tropical entrecruzado por ríos y arroyos y plagado de muchas especies en peligro. Se dice que aún existen centenares de elefantes salvajes que vagan por la zona. Además, hay en el valle una escuela de adiestramiento de elefantes, donde los niños disfrutan de los trucos que presentan los elefantes en el circo. Estallan las flores silvestres, son enormes los viñedos. Es difícil dominar el panorama de una selva tropical. Aunque la oportunidad de encontrar elefantes salvajes es a veces bastante difícil, no es tañido, sino encantador caminar estos 5 kilómetros en esta jornada dentro del valle. Dice un refrán popular, ningún viaje a Xishuangbanna es completo sin una visita a Kalamba, supuestamente la parte más hermosa de Xishuangbanna. Situado a 27.000 metros abajo del río Lanchang desde Jinhong y cubriendo un área de 50 kilómetros cuadrados y en el punto más bajo de Xishuangbanna, Kalamba alberga más de 60 aldeas poblado por gente de la etnia Dai. Como estructura de sus viviendas, el bambú y la madera brillan entre el verdor de los cocoteros y de las flores que estallan durante todo el año. En cada aldea hay un templo budista que relumbra al sol. Algunas aldeas han sido instaladas en puntos paisajísticos, donde uno puede experimentar directamente el estilo cotidiano de vida de la gente Tai. Comparados con otros grupos étnicos minoritarios en Xishuangbanna, la Tai es una cultura de mayor distinción e integridad gracias a su propio idioma. El actual idioma Tai fue creado hace más de 1000 años y mantiene una estrecha relación con la infiltración del budismo Hinayana en la región. En el pasado, fueron inscritas escrituras budistas sobre Beiye, hojas de una planta tropical nativa. Históricamente, solamente los hombres podían estudiar el idioma escrito en los templos budistas, y es por eso que el idioma escrito ha sido heredado desde hace miles de años a través de la escritura Beiye. Es común ver tornos de hilar de estilo antiguo en las aldeas Tai. Las mujeres ancianas son muy hábiles en el hilado y en el tejido tradicional. En vez de algodón, aquí la gente hila los frutos de los árboles kapok para tener hilados. Hoy día, igual que en muchos otros lugares turísticos, el antiguo estilo de hilado con rueca no es más que una exhibición sin ningún propósito práctico. Thank you.
Desde tiempos pasados, los textiles Tae han sido muy admirados. Las inteligentes y hábiles mujeres Tae confeccionan cosas para ellas y sus seres queridos. En su trabajo, ellas capturan bellas escenas naturales, como su estilo de vida, su religión, etc. Su imaginación hace la mayoría de su trabajo. Desde bolsas, bufandas, alfombras, ropa, son estas manos que elaboran cosas hermosas. El estilo de las viviendas de los Tae es famoso en el mundo por su práctico y artístico diseño. Una casa típica Tae consta de dos niveles. La planta baja está asignada para la cría y alimentación de ganado, mientras que la planta alta es la residencia familiar. Esta estructura puede supuestamente mantener alejados a los animales salvajes y proteger la vivienda contra inundaciones en épocas de lluvia. Los Tae tienen muy buena pupila para los negocios y son los más adinerados entre todas las minorías étnicas en Xishuangbanna. En Kanlanba visité en dos aldeas por lo menos cuatro o cinco familias que estaban construyendo nuevas viviendas o habían finalizado su construcción. Construir una nueva vivienda es un gran suceso para todo el mundo, quizás mucho más significativo para la gente Tae. Una vez que la construcción ha terminado, la familia invita a los eruditos y monjes de la aldea para una ceremonia religiosa en la nueva vivienda. Los monjes cantan escrituras durante horas, bendiciendo a los dueños de la nueva casa, rociando agua sagrada en todos los rincones de la casa para asegurar que la familia estará a salvo y preparada para instalarse en la nueva vivienda. A la gente Tae le gusta celebrar los memorables momentos de su vida con grandes fiestas. Y hoy en la aldea vinimos a celebrar la fiesta de apertura de una nueva casa. Una típica fiesta Tae continúa mientras haya invitados presentes. Una interesante costumbre de los hospitalarios Tae es que, cuando advierten que los tazones de comida están vacíos, de inmediato corren a llenarlos con más comida. Así que, al final de la fiesta, cada tazón aún permanecerá reposante de deliciosa comida. El arte culinario Tae tiene sabor refrescante y usa muchas especias tropicales,
tales como el limón verde y las hojas de menta. Con todo, algunos de estos prados no son para enfermizos. Aún sin aventurar en los terrenos de la comida cruda, existen abundantes platos deliciosos en el arte culinario, como el agradable sabor de estos brotes. Hablando de la gente Tai, la primera imagen que salta a la mente de la mayoría de la gente es el Festival del Agua. Es un tradicional festival en el que los Tai despiden lo viejo y dan la bienvenida a lo nuevo. Se celebra en el año nuevo del calendario Tai, generalmente a mediados de abril. La gente Tai ve al agua como un símbolo sagrado, de abundancia y pureza. No hay nada mejor que lavar y deshacerse de lo viejo y darle la bienvenida al año nuevo como nueva persona refrescada y limpia. Se cree que mientras más mojado esté usted, mejor suerte tendrá el próximo año. A lo largo del camino, los jóvenes y mayores armados con armas de agua y baldes de agua se mojan uno al otro con bendiciones. Usted probablemente no lo sabe, pero el festival de salpicar agua tiene sus raíces en la religión y la gente rezaba y hacía sacrificios durante el festival. Muchos niños Tai entran al templo de la aldea a los 7 u 8 años de edad, vestidos con sus mantas de color naranja de los monjes. Desde que cumplen 13 años hasta los 19, si prefieren, ellos se pueden retirar de la vida de monje, casarse y formar una familia. El festival de salpicar agua también es conocido como el festival para lavar al Buda. El festival está asociado con la leyenda budista de dragón salpicando agua fragante al Buda cuando nació. Los Tai se visten con sus mejores atuendos para celebrar este día festivo religioso. Ellos pertenecían a la secta budista meridional, la cual se introdujo en Yunnan desde Myanmar en el siglo VII. Los budistas de esta secta, por lo tanto, están divididos en 4 sectas pequeñas. Hoy, los monjes con más alto rango cantan canciones antes del agua y la bendicen. Muchos devotos Tai rodean el agua y rezan también. Después, el agua se puede derramar frente a la estatua del Buda para lavarlo. El agua se ha colectado y he pedido unos cuantos deseos para el próximo año. Uno de los rituales más importantes es la ceremonia del agua bendita. La gente local junta agua de sus casas y la atrae al monasterio. Después de eso, la gente regresa el agua a sus recipientes y tendrán felicidad por el resto de sus vidas, también sus familiares. Después de lavar al Buda, el festival es una ocasión para que las familias y amigos se reúnan. Todos tienen algo que disfrutar. Las jóvenes tienen sus propias actividades especiales. En el festival pueden probar su suerte dibujando en papeles y trabajando su suerte. El clima en Yunnan durante el mes de abril es perfecto y mucha gente viene al festival para celebrar las vacaciones y continuar con la alegría. Hemos decidido hacer un viaje al mercado para ver qué es lo que está comprando la gente local para el día festivo. Hemos encontrado comida, juegos, etcétera, etcétera. Lo que está pasando aquí se llama Ganbai. Hay todo tipo de comida exótica que nunca he visto. Los abuelos se reúnen para conversar sobre sus pasatiempos y sus nietos, mientras que los jóvenes se reúnen para mantenerse al día con sus chismes. Con tanta gente alrededor, no es de sorprenderse que un lugar así es el mejor para conseguir pareja. Cada día de aquí tiene su propio monasterio. Temprano cada mañana, la gente local va a rezar. Es su tradición. Dona dinero al templo. Los jóvenes acompañan a la gente de avanzada edad para que recen y pidan buenos deseos para el año nuevo.
Los jóvenes rezan por los ancianos y los ancianos rezan por los jóvenes. También traen regalos y comida, incluyendo el favorito del lugar, tantambié de arroz glutinoso. Hoy en día esta gente preserva sus costumbres tradicionales. Esta es la cultura Tai. Cuando no están rezando silenciosamente, los Tai aman cantar y bailar. La danza del pavo real es la danza más apreciada para los Tai. Está basada en leyendas folclóricas e historias antiguas. Los movimientos de esta danza imitan a los movimientos del pavo real. La competencia del bote de dragón se efectúa en el río Lanchang cada año. La gente rema desde los pueblos cercanos para participar en la competencia. Hay equipos de hombres y equipos de mujeres, y todos llevan uniformes para crear un espíritu de equipo. Es la hora de la ceremonia de inauguración. Muchos remos en unisonancia. Parece como si fueran las piernas de un dragón largo corriendo en el agua. Y la fiesta se celebra después de la competencia. Cae la noche y la gente aún sigue en la orilla del río Lanchang. Con los fuegos artificiales iluminando el cielo millones de colores diferentes, ellos envían sus bendiciones cerca del agua. Escriben pequeñas linternas. Los colores brillantes iluminan la superficie de la reluciente agua como pequeñas estrellas. Silenciosamente y pacíficamente, ellos difunden sus deseos estrechamente. Los enormes globos liberándose en el cielo se llaman lámparas Kunming. Son primeros globos de aire caliente inventados por Zhuge Liang hace unos 2000 años como forma de enviar señales. Hoy se usan para las celebraciones en los festivales para sembrar buenos deseos.